a ver lo que ocurrió en las redes. Tenemos ahí información para todos ustedes. ¿Qué pasa en las redes sociales? Vamos a verlo de inmediato. Ahí está, vamos a compartirlo. Como baile y todo esta noche. Ahí. ¡Hoy está Chucho! El día de hoy, jueves de Throwback Thursday, él compartió su throwback de cuando él estaba en la escuela. Mi amor, es que nadie quiere dejarse. Y puso esta fotografía por acá. Esto fue en su foto de los 18 años. Ahí dice, Trova, año de graduación, 1997. Creo que los años me han hecho justicia para la bajada. O sea, yo tenía un año de haber nacido. Pero, o sea, no puedo ni que... O sea, la cara de... Ay, a la vida. No voy a decir más nada a la foto. ¡Qué bonito, Chucho! Mira esa fotografía, hombre. Vamos a ver la siguiente. Vamos a ver ahora quién. Aquí tenemos a Reni Oficial, dice... toda la vida, arroba a Reni Velasco, siempre fue el más bonito, dice. Foto que me perjudica, pero todo un throwback Thursday. Lo bueno es que lo comparte y ahí no, sus seguidores y pueden verlas. Lindo. Esta era la época en que estábamos ahí todas locas por ellos. Salserín, con mucho swing. Oye, esto es uno de esos grandes cambios. Este la comparte Tinomatic, su antes y después. Wow. Como con esfuerzo pues ha conseguido tener un cuerpo espectacular. Simplemente comiendo bien y tragando muchísimo gimnasio, porque es que eso no se logra, dije, quedarnos en casa. No, señores. Todas las fotografías y hay todos los comentarios de la gente, wow, sorprendida, las mujeres locas, enamoradas, quieren el número de Tinomatic. Vamos a ver si lo conseguimos. Y lo ponemos por ahí al aire. Oye, qué bien Tinomatic. La verdad que a mí me parece un súper ejemplo para las personas que de repente todavía no se animan y dicen, no, yo nunca tengo tiempo. Ay, no me voy a quedar con mi panza cervecera porque me hace lucir sexy. Pues no, señor. Coja el ejemplo ahí de Tinomatic. Sí, tómelo. A ver, aquí, ¿qué tenemos, Laura? Oye, esta es otra fotografía que compartió Duboski. No sé si estaba como... La muchacha le estaba arreglando la barba o él estaba haciéndole un ajuste en el brazo. No sé cómo es, pero el punto es que él pone... ¿Me la llevo o no me la llevo? ¿Tú qué harás? Hashtag en la pared. Baby, ¿sea algún video nuevo que viene? Me parece, será una nueva canción. Una nueva canción, hashtag en la pared. Sí. Mira, qué bonita la foto que nos comparte. Me gusta cómo se ve la cámara. Sí, la foto que nos comparte Duboski, muy bonita. Y hablando de cosas bonitas, Sheldry Sáez estaba el día de hoy, esta mañana, grabando para la revista Octanos, tomando fotografías. Sheldry siempre muy activa, trabajadora. Sí. Y hermosa, sobre todo. También puso otras que estaba como en la nueva parte de su cuarto que remodeló y todo. Así que es como todo un complemento para que sus seguidores puedan disfrutar. ¿Tenemos entonces más fotografías o más adelante vamos a seguir viendo, señor productor? Estas fueron las que nos encontramos en lo que ocurrió en nuestras redes sociales, así que usted siga pendiente @purgatorionet para que mande todos sus besitos, sus abrazos para esta noche y demás.